Hello guys, hello everyone. Welcome to your second video class. Today is Wednesday, 9th June, yeah. And well, today we are going to check the next topic according to our syllabus. And today we're going to focus on grammar functions. And we are going to check some really nice expressions that are useful to talk about preferences, to describe situations, etc. Right? Welcome to your second video class, virtual class. I am going to share my screen like I always do. Yeah. Remember also that today we have Click on Air, maybe if you are interested. Pronto lo vamos a hacer Click on Air hoy, el programa de radio, si de pronto lo quieren ver en vivo, si no queda también ahí para futuros, si alguien lo quiere ver a futuro. Okay guys, so welcome, like I said before, today is 9 June, English level 5, sorry, I forgot the level 5. So we have two topics today. Topics to check today. We are going to check first, would rather. Vamos a ver este primero, would rather. And then we are going to check the adjective clauses, okay? And adjective clause. So two topics today. The focus, like I say before, is grammar. We are going to check some grammar. It's necessary, of course. And okay, and let's begin. Let's start. So hello class, today we are going to check the topics above. The objective is to check the grammar use of this topic. Let's start. So topic number one, we are going to check how to use would rather. Vamos a ver cómo se usa would rather, okay? So we use this expression to talk about preferences, okay? So if you want to express some, if you want to express some preferences in English, you can use the expression would rather. It's natural, okay? It's better to say, I prefer, okay? That's not very natural. More natural is to use would rather. Say, I would rather, yo prefiero. I would rather, el, usted prefiere, you would rather, él prefiere, he would rather, ella prefiere, she would rather, ellos prefieren, they would rather, nosotros preferimos, we would rather. Entonces se conjuga igual, ¿no? Para todos los sujetos, okay? Entonces, eso es hablar de preferencias, preferences, okay? So we have would rather. The grammar rule in this case, thank you. The grammar rule in this case, or would rather, we always need a subject, ¿no? Siempre necesitamos un sujeto, okay? En inglés no podemos omitir el sujeto, es necesario, siempre tiene que ir, okay? Plus, el más, ¿no? Plus would rather. Sorry guys, coffee time. Okay, plus would rather, ¿cierto? Más el would rather. Plus, bueno, pronto esto es nuevo, esto no es nuevo, el verbo, the verb on the base form plus the complement. Okay, el verbo en su forma base y un complemento, ¿listo? So, let's check cuál es eso de la forma base, ¿no? El verbo es un recorderis. Remember, we have, for example, the verb to be in present. We have am, is, are. The verb to be in past, remember, we have was and were. Y su forma base, the base form, la forma base del verbo to be, es decir, su forma natural sin conjugar, es así, be, right? Y acuérdense que es ser o estar, ¿no? Be. Okay, so si estoy usando would rather, pues voy a usar esta forma. ¿Listo? La forma base que es su forma natural. Otro ejemplo, el verbo go, ir. El verbo ir, in present. En pasado es went. Y su forma base es igual, go. Okay? El verbo tener, have or has in present, depending on the subject. In past, had. Yeah? And the base form is have. Okay? It's the same as this. The verb study, no, in present. In past is studied. The base form is study. Okay? So we have the base form is like the natural form of the verb. In this case, for would rather, is necessary to use this conjugation of the verbs, okay? For instance, okay?
For instance. Bueno, para los que no sepan, for instance es como por ejemplo, ¿listo? Otra forma de decir for example sería for instance. For instance, I would rather read scientific books, mezclándolo con el vocabulario que vimos. I would rather read scientific books. Translation, yo prefiero leer libros científicos, ¿ok? Preferencias, ¿no? I would rather read, el verbo en su forma base, complement, sujeto, ¿listo? En español nosotros a veces omitimos el sujeto, ¿no? Decimos, prefiero leer libros científicos, ¿ok? That would be maybe in Spanish, natural Spanish. Aquí yo pongo el sujeto, ¿sí? Uy, borré. Yo pongo el sujeto, the subject, because in English, like I say before, in English is an obligation, the subject always, ¿ok? Siempre en inglés es una obligación poner el sujeto. No lo puedo omitir como en español, ¿ok? En inglés no. I would rather read scientific books, ¿ok? Other example, the next one. My dad would rather go to the theater than the cinema, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? My dad, mi papá, prefiere. Mi papá prefiere ir al teatro que al cine, ¿cierto? My dad would rather, prefiere, miren toda esta oración, would rather, en español es una palabrita nomás, en inglés son dos. My dad would rather go to the theater than the cinema. Mi papá prefiere ir al teatro que al cine. Other example, they would rather buy some romantic novels. Ellos prefieren comprar algunas novelas románticas. They would rather buy some romantic novels, ¿ok? Entonces, watch out, como pilas. Recuerden esta, this rule. Watch out. Entonces, contraction, for example, if I have I would rather, the contraction for would rather will be I'd rather, okay? So this is the contraction. Remember, contraction is the subject, the apostrophe. In this case, this is the contraction for I would, no? I would. So I made a contraction with I'd. Sounds like it. Y así suena. Aquí se los pongo entre paréntesis. I'd. I'd rather. I'd rather, for instance, I'd rather go to the beach. Prefiero ir a la playa. ¿Sí? Entonces ya no estoy diciendo I would rather. Remember that English is a very short language. It's a language that is shortened most of the time. Okay, so this is not deception. So we have to use contractions, okay? So for instance, I, in this case, I'd, la pronunciación, I'd, ¿cómo les escribo acá? I'd rather go to the beach. Prefiero ir a la playa. He'd rather play football. Él prefiere jugar fútbol. Okay, so contraction is the same for all the subjects, okay? So that would be the contraction for I would rather, ¿sí? O si les queda muy difícil, listo, I would rather. O si lo quiere encontrar, I'd rather, ¿ok? Y es, traduce preferencias, ¿ok? Prefiero hacer tal cosa, prefiero jugar, prefiero leer, whatever, ¿ok? Listo, continue. Sigamos acá. If we want to express the opposite, something we do not prefer, we make it negative, ¿ok? For instance, I would rather not read Mr. Books. Entonces, la niego para decir algo que prefiero no hacer, ¿listo? Entonces, miren cómo es la negación, va después del rather, y las diferente. I would rather not read Mr. Books. Prefiero no leer libros de misterio. Traduciría eso en español, ¿ok? Entonces, bueno, pongamos el sujeto. Bueno, prefiero no leer libros de misterio. That would be the opposite, ¿no? The contrary of the expressions of preferences before. Okay, other example. She would rather not eat fast food. In Spanish, ella no prefiere comer comida chatarra. So I am indicating something that I don't prefer. Right? And the last example, they would rather not go camping. Ellos prefieren no ir a acampar. Okay, so in that case, I am expressing the opposite. Okay, something that I don't like, something that I don't prefer. En preguntas, ¿cómo serían preguntas? Entonces, en questions sería algo así. El modal que sería would, the subject, rather,
plus the verb and the complement, okay? So the exact like the example. Would you rather read comics? Es lo que traduciría como Would you rather prefieres leer comics? Aquí en español sí lleva los, es el único lenguaje que lleva los dos signos de interrogación, ¿no? En inglés sí solo es al final, the question mark, okay? Different. Spanish is two. In Spanish, two question marks. In English is only one, okay? Remember. Entonces, eso, ¿prefieres los leer comics? Would you rather read comics? Affirmative answer, como es una pregunta cerrada de sí o no, entonces contesto yes, I will, siempre con el modal o con el auxiliar que me preguntan. O si es negativo, no, I will rather not. Okay, so in that way. Other example, aquí ya es una pregunta abierta, porque tiene what, ¿no? Okay, es abierta. What would you rather read? ¿No? Como, ¿qué prefieres leer? Okay. Translation, ¿no? Question mark. ¿Listo? Ese cierra la parte. Entonces aquí ya no puedo responder sí y no porque me están preguntando por información. Entonces, respuesta a larga. Digo, I'd rather read. Sorry. Me respondo, ¿qué prefieres leer? I'd rather read philosophy books. Prefiero leer libros de filosofía. ¿Ok? O I'd rather read romantic books, whatever, ¿ok? Pero ya tengo que contestar largo, pues porque es una pregunta, ¿ok? Listo, chicos, entonces vamos a practicar. Van a hacer un jueguito en Kahoot, ¿listo? Es muy sencillo, como el que hicieron ayer. Entonces van a ir a kahoot.it, esta página web. Cuando abran allí, les va a pedir un PIN, ¿ok? Y se los voy a dejar en el ejercicio, ¿listo? Cuando no me lo ha generado, cuando lo genere el jueguito, les aparece un pin y en ese pin, pues, hacen la actividad, ¿ok? Como la hicieron ayer, ¿listo? Me parece. Ok, guys, entonces eso sería, ¿listo? Activity 2, ¿listo? Vamos a hacer esta actividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Complete the response using rather. I'd rather, sorry, or I'd rather not, and expressing a different preference, ¿no? Tienen que expresar una expresión diferente a lo que les están diciendo. Entonces, aquí alguien está diciendo, I love to read historic novels. Aquí ustedes tienen que contestar. Usando esto, I'd rather or I'd rather not. ¿Okay? Obviamente con su sujeto, ¿no? Pues yo, I'd rather, la, la, la. ¿Okay? According to the situation, ¿no? De acuerdo a la situación que les están planteando. Ah, me encanta leer. I love to read historic novels. Me encanta leer novelas de historia. Entonces, no sé, I'd rather read philosophy books, ¿no? A mí me gusta, yo prefiero leer, se contestaría yo, ¿ok? So the same with this one, this one, this one, and this one. And finally, estas preguntitas, respóndanlas ya about you, acerca de ustedes. Entonces, question number one. What would you rather eat, chicken or red meat, and why? What would you rather eat, chicken or red meat, and why? Yeah. Where would you rather go for vacations? And what would you rather do on weekends, okay? So try to answer these three questions, very easy, with your personal information, okay? No more. Esto es en cuanto a would rather, ¿listo? Que es el de preferencias. Vamos a ver el otro tema que es adjective clauses. ¿Listo? Clauses es como oraciones. Clauses, traducir oraciones en español. Adjective clauses. Ok, so let's check. Miremos para qué se usa. The adjective clauses are subordinated sentences that connect two ideas using a relative pronoun. Pues bueno, aquí estamos viendo would rather, estamos hablando de preferencias y aquí ya nos metemos con el otro tema. Que es adjective clauses, oraciones adjetivas. Entonces ya el título me dice, ah, ok. Quiere decir que toda una oración que voy a utilizar después de un pronombre relativo, que ya les digo que son, entonces voy a utilizar toda una oración y esa oración va a funcionar como un adjetivo. Y si se acuerdan, un adjetivo pues es algo que describe. Entonces la oración, toda la oración va a describir a alguien o a algo. ¿Ok?
y la voy a conectar como esa oración larga con un relative pronoun. ¿Listo? Esos son los relative pronouns. Esos. Entonces tenemos esos que ustedes ya los han visto por ahí. Who, que traduce quién en Spanish. Only for people, ¿vila? Solo para hablar de personas. ¿Okay? Si estoy hablando de un celular, no puedo utilizar who, obviamente, porque es only for people, only for persons. ¿Okay? El relative pronoun that, que traduce qué. Y, si se dan cuenta, ninguno tiene tilde porque no es de pregunta, sino de conector. Aquí no funcionan como pregunta, sino como conector. Ya miramos, porque ustedes dirán, ¿pero qué luego no es what? Y ese what es qué, pero cuando pregunto. Este that es qué de conector. Ya lo miramos bien. And is used for things. Se usa para personas y también para, cosas, things, and people, y personas. ¿Ok? Se puede usar también para ambos. Where, relative pronoun where, which means donde in Spanish, and is used for places, lugares. Eso se hace cuando hablo de lugares. Voy a conectar una oración y estoy hablando de un lugar. Which, in Spanish, la cual o el cual, ¿no? Or in plural, ¿no? También puede ser plural, ¿no? Los cuales o los cuales o las cuales. Acuérdense que en inglés, pues hay el plural y el singular. En los relative pronouns no afecta. ¿Listo? Entonces va a ser el mismo si es singular o plural. Which para objetos. Y when, cuando hablamos de tiempo, ¿no? When, cuando, en Spanish. ¿Ok? Listo. Entonces, ejemplos. Mirémoslo con el ejemplito y no entiendo más. For instance. Ok, tengo dos oraciones. Una dice, the man was late. Sería mi primera oración. Y otra oración dice, Julie invited the man. Julie invitó al hombre. Entonces, ¿qué voy a hacer con el relative? ¿Qué voy a hacer con el adjective clause? Voy a unir estas dos oraciones, ¿sí? Con un relative pronoun, como estoy hablando de el hombre, the man. Entonces, una persona, pues, él va a utilizar el relative pronoun who. Y voy a unir esas dos oraciones en una solita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? The man, ¿sí? El hombre, who, viene el relative pronoun, que es el que va a conectar la oración, sorry, y viene el complemento de la oración. Entonces, the man who Julie invited, comma, was late. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Uniendo esta oración y esta oración en una solita. ¿Listo? Utilizando el relative pronoun who. Entonces, en vez de decirlas por, the man was late, Julie invited the man. Entonces, como decir, el hombre llegó tarde. Julie invitó al hombre. Es decir, eso aparte, lo uno. En una oración, utilizando who, en este caso, porque estoy hablando de una persona. ¿Ok? More examples. The car is in the garage. The car broke down. El carro está en el garaje. El carro se varó. Voy a unirla. ¿Listo? Como estoy hablando de un carro, pues voy a utilizar el relative pronoun that. ¿No? Porque es una cosa. Y digo, the car, el carro que, the car that is in the garage, broke down. El carro que está en el garaje, se varó. ¿Ok? Pues lo mismo, pero en one sentence. ¿Ok, guys? Very, very easy. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces vamos aquí a mirar más ejemplos con who, por ejemplo. The teacher Nicholas, who teaches English very well. El profesor Nicholas, quien enseña inglés muy bien. Otro profe, no yo. My mom, who is the core of my family. Mi mamá, quien es el núcleo de la familia. Dos oraciones. The girl who lives next to me is so pretty. La chica quien vive al lado mío es muy bonita. Who. Entonces se dan cuenta, todos son who porque estoy hablando de personas. Así sean plural. Students, estudiantes. Plural, no es solo para singular. Students who work hard to get good grades. Los estudiantes quienes estudian mucho obtienen buenas notas. Acuérdense que les dije que el relative pronoun es independiente si el sujeto es plural o singular. Doesn't matter. ¿Okay? Listo. Ejemplos con that, que ya dijimos que es que para cosas. Entonces, el iPhone. The iPhone X that takes incredible pictures. El iPhone X que toma fotos grandiosas. The necklace that you found was from my granny. El collar que encontraste era de mi abuela. Aquí, si se dan cuenta, esta oración está en pasado simple.
¿sí? No es solo para presente, ¿no? Yo había hecho casi todos los ejemplos con simple present después. Sí, casi siempre, pero aquí ustedes lo pueden usar en cualquier tiempo, ¿no? Entonces, el collar que encontraste era, ¿no? That you found, era de mi abuela. Entonces, estoy conectando dos oraciones, en ese caso en simple past. ¿Okay? The class that is very funny, la clase que es muy divertida. The Colombian economy that decreased in the last 3 months. La economía colombiana que, aquí estoy hablando de, no un objeto físico, pero sí un objeto inmaterial, digámoslo, algo inmaterial, que es la economía colombiana. Entonces, igual aplica el DAC, ¿no? Para objetos físicos o así ideas abstractas también, ¿no? Entonces, that, the Colombian economy that decreased in the last 3 months, la economía colombiana que disminuyó en los últimos 3 meses. Listo, vamos aquí a practicar esto. Entonces, first activity related with adjective clauses. Translate. Translate these sentences from English to Spanish, okay? So translate this one. The person who came yesterday to class was very clever. The flowers that we picked up last week. Bobby's cat that ate the mouse had a stomachache. The robber who broke into my house is in court today. Chocolate, which many people adore, is fattening. I can remember the time when cell phones didn't exist. The dog that I brought home from the pound was soon fall asleep. This is the street where my father plays when he was a child. Okay? Esa es una tareita. Y la otra, vamos a, le dan clic acá a este link. Listo, ya les muestro qué les va a aparecer. Okay, technical problems. One second, guys. Okay. Sorry guys. Okay, when you click there, cuando le den clic ahí al enlace, entonces les va a aparecer esta ventanita. ¿Listo? Entonces, nada, hay que completar aquí los ejercicios de activities, muy parecido a lo que estaba haciendo yo arriba. Están las dos oraciones separadas, tienen que volverla una solita usando el relative pronoun de that o who. Aquí solo es that o who, no hay más. Y listo. ¿Okay? Entonces, cuando terminen aquí esta actividad,
le dan en terminado. ¿Listo? Aquí en este azul. Y les va a aparecer esta, aquí, esta pestañita, ¿ok? Entonces, aquí colocan su nombre completo, ¿ok? Entonces, no sé, Pedro Pérez, no Pedro, listo. Colocan su nombre completo y enviar. ¿Listo? Ahí le dan a aceptar y ahí de una vez, pues, se le arrojan la nota que sacaron de esa actividad. ¿Listo? Y mañana la revisaríamos en clase. ¿Ok, guys? That's it, no es más, listo, vamos entonces solo a ver esos dos temitas. Acuérdense lo que, vuelvo y repaso, would rather, el primero es would rather, que es para hablar de preferencias, y el segundo es adjective clauses, ¿sí? Adjective clauses es para, son oraciones completas que funcionan como descriptivas de algo, de una persona, de un objeto, y las conecto con who o that, dependiendo. Y la puedo usar en cualquier tiempo, en presente, en pasado, en futuro, whatever. ¿Okay? So, that's it, ¿no? No more. Bueno, el jueguito, el de Kahoot. Entonces, cuando le dan aquí, una vez, esta actividad que dice Kahoot, la copian. Que cuando le dan clic allí, les va a aparecer esta ventanita, ¿listo? Van a digitar el PIN, que ya les voy a adjuntar allí cuando me lo genere el jueguito. Colocan su nombre, no sé, voy a colocar acá, no sé si me ingresar. Bueno, el PIN. Colocan el PIN que yo les coloque ahí, su nombre, después les dice ingresen su nombre y hacen el jueguito, ¿listo? Es un jueguito aquí, él bota los resultados directamente, ¿ok? That's it, guys. No more. See you later in class. Thank you so much.